¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Seguimos hablando de fútbol sudamericano, seguimos hablando de las distintas selecciones. Hoy hemos convocado en Noche de Copas a nuestro amigo, a Nicolás Musetti. Él es periodista deportivo, él trabaja para Montevideo Online, también para el portal Salimo. Es uno de los especialistas también en la actualidad del club Defensor Sporting. Pero hoy hablamos de lo que se está hablando, del tema candente en todo Uruguay y que repercute en varias partes de Sudamérica, que es la continuidad o no del maestro Oscar Washington Tabárez al frente de la selección uruguaya. La selección charrúa tiene que visitar La Paz en el próximo mes de noviembre. Nico, gracias por tu compañía y bueno, explícanos un poco cómo se viven estas horas de incertidumbre o de cierta confirmación, tal vez en las últimas noticias que conocemos, sobre Tabárez, si sigue o no sigue al frente de la Celeste. Bueno, Agus, muchas gracias por la invitación. Y sí, a ver, la verdad es que son momentos de incertidumbre total en Uruguay. Algo que, a ver, Tabárez está hace 15 años en el cargo y yo no tengo recuerdos en los últimos años de algo similar. Sí que obviamente tuvo momentos de desesperación o de que se habló, pero nunca tan serio como ahora. La realidad es que hasta ayer a la noche, el Uruguay cerró con la noticia de que Tabárez iba a dejar de ser el técnico de Uruguay. La noticia era esa. Sí que había alguna duda, sobre todo luego de la reunión, sobre las 9, 9 y media de la noche, ahí en el Complejo Celeste se reúne el ejecutivo de Nacho Alonso con Tabárez, y ahí un poquito la sensación cambió. Quedó la puerta abierta de un posible mandato que se estire un poquito más, y bueno, hoy en día la noticia, a pesar de que todavía no es oficial, ya se maneja oficialmente, sí, que Tabárez va a continuar como técnico de Uruguay, seguramente hasta el final de las eliminatorias. Hay que ver qué pasa en esta doble fecha que tiene Uruguay en noviembre contra Argentina y Bolivia. Y a ver, yo creo que si Tabárez sale bien parado, que es bien parado, 3-4 puntos, creo que Tabárez va a continuar hasta el final de las eliminatorias. Si Uruguay vuelve a repetir la mala cara que dio post Copa América y sobre todo en esta triple fecha FIFA, me parece que ahí sí que podemos hablar de un cambio de mandato. Vos sabés, Nico, que en Sudamérica la imagen de Tabárez al frente de Uruguay es un ejemplo de continuidad de proceso, de sostener una metodología de trabajo. ¿Por qué se llega a esta discusión sobre la continuidad del maestro al frente de la selección uruguaya? ¿Es exclusivamente por los resultados deportivos o hay otros temas más que se desconocen en otras partes del continente? A ver, el gran tema con Tabárez, siempre, ya desde el inicio de su era, sobre todo previo a 2010, del Mundial de Sudáfrica, donde Uruguay todavía no estaba tan bien futbolísticamente, siempre se le cuestionó la manera en la que él tenía de jugar o de obtener los resultados. Siempre estuvo, a ver, en la boca de la gente el tema de que antes era dependiente de Diego Forlán, que luego fue dependiente de Luis Suárez o de Cavani, entonces como que se decía, bueno, sí, es un proceso, pero ¿en qué termina siendo lo futbolístico? Dependiendo de jugar mal, de tirar dos pelotazos para arriba, es el gol. Ese fue siempre lo que se le achacó a Tabárez, si se quiere. Quizás ya sobre todo desde 2018 o 2017, que arrancó a cambiar la camada de volantes de Uruguay, pasando de Arevalo Ríos y Diego Ruffo Pérez a Bentancur, a Vecino, a Valverde, más Buenpié. Eso es lo que siempre se le ha achacado deportivamente. Después está la otra versión y la otra parte que creo que también va en parte a lo que de que Uruguay se malacostumbró a lo que era antes, en los últimos años sobre todo, y se dice que Uruguay o que Tabárez en 15 años ganó solamente una Copa América. Y bueno, ahí arrancan muchas cuestiones, ¿no? Porque tenés por un lado de que sí, se ganó una en 15 años, pero Brasil no Brasil ganó recién en 2019, que Argentina ganó recién hace 2 meses. Que solamente Chile ganó un bicampeonato, o sea que obviamente sí, si uno lo analiza en números fríos, y sí, es real, Uruguay desde la Copa América en 2011 no volvió a pasar cuarto de final, ni en 2015 con Chile, ni en 2016, que ni siquiera pasa la fase de grupos en la Bicentenario, o lo que fue 2019 y ahora 2021. Sobre todo en eso, y que post-2018 le ha costado afianzar el cambio de camada.
sobre todo futbolísticamente, que Uruguay cambió la destrucción y la presión alta por el juego de posesión y que realmente no ha dado tanto resultado deportivo. Y su relación con el plantel parecería ser óptima. Parece que es otro punto a favor para que continúe Tavares, justamente el sostén de los peso pesados, ¿no? De Cavani, de Suárez, de jugadores importantes que hay hoy por hoy en el seleccionado nacional. ¿Eso pudo haber pesado la palabra, la opinión de algunos jugadores actuales de la selección para sostener a Tavares? Sí, justamente ya desde el día, desde las 23 horas de Uruguay, luego de la derrota con Brasil, ya se tomó en cuestión el tema y la realidad es que el Ejecutivo habló con los referentes del plantel y habló con ex referentes, en este caso Diego Lugano, y sí, obviamente que pesa, también es verdad, y si uno veía el partido con Brasil, daba la sensación de que, no que le hicieron la cama, como se dice comúnmente, pero sí que se notó una energía que no se había visto antes en el proceso Tavares. Como que el plantel le había soltado la mano. A ver, situación, 20 minutos de partido y uno veía, capaz que a Cavani, que siempre corre, jugadores como, bueno, Cáceres en el segundo tiempo, mismo Godín, De La Cruz, Valverde, cabizbajo, como con la frente para abajo, agachando la cabeza. Esa es la única situación, pero la realidad, yendo a los papeles, el plantel lo respalda y creo que quedó claro también con el mensaje de el único, uno de los pocos jugadores que salió a dar la cara, si quiere, luego de la oleada con Brasil, que fue Suárez, que justamente dio mensaje hablando de la autocrítica y de que estaban fuertes como para continuar. Y también, bueno, en las últimas horas se conocieron algunas declaraciones de Diego Forlán, que se mantuvo al margen de la opinión sobre si Tavares debía continuar o no, y es más, arremetió contra Diego Lugano, dijo que los jugadores a los jugadores no les corresponde opinar sobre si tiene que continuar o no el maestro al frente de la selección. ¿Qué se menciona en Montevideo, en todo Uruguay, con respecto a este tema de, bueno, este cruce que ha surgido en las últimas horas entre Forlán y Lugano? Sí, exactamente. Escuché las declaraciones de Forlán. Y la realidad es que sí, yo creo, por lo menos personalmente, me parece que los jugadores, o sobre todo los exjugadores, no deberían meterse tanto en el tema. El tema con Diego Lugano es que ya, luego de su retiro, ha pasado más a un papel dirigencial y metiéndose mucho, encabezando la camada de cuestiones de derechos de imagen y también una política, una guerra política entre la empresa Tenfield, que es quien maneja los derechos de Uruguay o el fútbol uruguayo, y de AUF. Entonces, por ahí también es un tema muy político y la asesoría, obviamente, de Lugano no gusta nada. Y la realidad es que, más allá del papel de Lugano, el resto de los ex referentes, léase Diego Forlán, bueno, Juan Guillermo Castillo, que habló hoy también, el Tata González, Flaco Fernández y un montón más, no se han, no han mencionado nada, no han dicho nada, o si se han pronunciado, ha sido justamente para apoyar a Tavares. Creo que sí, de las declaraciones se habló y la gente creo que puede llegar a apoyar un poco más a lo que plantea Forlán. Nico, ya para ir finalizando y agradeciéndote siempre por este contacto, ¿cuándo saldría la AUF a confirmar o no la continuidad de Oscar Washington Tavares y de no darse justamente la continuidad del maestro, ¿de quién se habla? ¿Quién podría ser su reemplazante? Mirá, hoy a la tarde, sobre las 17 horas de Uruguay, en un rato nomás, estaba planteada una reunión con Tavares. De igual manera, se conoce extraoficialmente que ya fue comunicado, pero imagino que sobre las 18 horas de Uruguay se debería estar haciendo un comunicado, que se va a hacer, es lo que se habla por lo menos, de informar sobre toda esta situación, porque la realidad es que quedó un manoseo bastante feo de ver, sobre todo por quién estamos hablando, ¿no? De un manoseo de años, de Tavares y demás. En cuanto al sustituto, se habla de Diego Aguirre, técnico de Inter de Porto Alegre, que él mismo, en un ratito nomás, creo que en 10-15 minutos, juega contra Palmeiras. Ese es el uno. Se habló de otros nombres, yo no la veo. Se habló de Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna. Se habló también de Pablo Repetto, del Cacique Medina, pero el candidato uno es Diego Aguirre. Perfecto, Nico. Muchísimas gracias
por este contacto. Vamos a seguir obviamente con mucha cercanía lo que ocurra con la selección uruguaya, más teniendo en cuenta la expectativa que hay aquí en Bolivia, la visita en noviembre que va a tener el conjunto uruguayo y que, por supuesto, ¿no? A todos los bolivianos hoy por hoy les interesa si va a estar presente o no el maestro Tavares en la doble fecha de eliminatoria. Te agradecemos el contacto y hasta un próximo momento. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y bueno, estaremos esperando con ansiedad lo que será este partido contra Argentina y contra Bolivia.